Muy buenos días, mis queridísimos suscriptores. En esta ocasión estamos dándole gracias a Dios por otro día más que Él nos permite, ¿verdad?, para seguir ayudando a la gente muy necesitada. Entonces, mis amores bellos, también a todos mis suscriptores, yo les doy los buenos días, ¿verdad? Y les aviso que ya tengo aquí a doña Ana y a doña Ingrid, porque ella es nuera de doña Ana, pero también ella tiene un problema, ¿verdad? Y ahora la traemos donde el doctor y aprovechando el viaje, porque ellas viven muy lejos, mis muchachitas preciosas, entonces las traemos desde Bolivia, vienen ellas. Entonces, esperando en Dios, ¿verdad? De que el doctor, que es tan bueno, entonces yo siempre a él le traigo mis pacientes, ¿verdad? Entonces, mis preciosidades, ahí tengo a doña Ana y tengo a doña Ingrid también, porque ella tiene un problema en el ovario. Entonces, mis chiquitos preciosos, yo les pido de favor que no se vayan a aburrir de mí, que tanto que les molesto, ¿verdad? Pero ustedes me dijeron, o sea, el amigo mexicano, él tan lindo que es, tan bondadoso que es, mi papaíto precioso, y él dijo, desde ayer que miró el video de doña Ana, él me dijo, llévesela mañana temprano. Y él, gracias a Dios y a sus medios, ¿verdad? Él me envió rapidísimo el dinero para que yo me traiga a doña Ana. Que Dios lo bendiga, papito precioso, que Dios le derrame muchas bendiciones a usted y a toditita su familia, a mi corazón. Y entonces, ¿usted cómo se llama? Mario. Don Mario, él es hijo de doña Ana, esposo de doña Ingrid. Entonces, los tres se vinieron por motivo de que él tiene que cargar a doña Ana, ¿verdad? Porque ella no puede caminar. Entonces, del carro para la silla tenía él que cargarla, ¿verdad? Y como eso no lo podemos hacer nosotras de mujeres, entonces por eso se vino él. Y él nos va a contar un poquito la historia de que han vivido, ¿verdad? Con el problema de doña Ana y de doña Ingrid y de él mismo, ¿verdad? Sí, buenos días, que Dios les bendiga. Yo me llamo Mario Montúfar. Y sí, la verdad, pues nosotros hemos pasado momentos muy difíciles con mi mamá. De hecho, pues lastimosamente hemos vivido unos momentos difíciles en los cuales ella ya dejó su andar, ¿verdad? Y sabemos de que podemos sufrir cualquier enfermedad, pero cuando perdemos de una vez el caminar, creemos que nos achicopalamos un poquito más, pues, y la verdad eso nos trae a decaer espiritualmente, en la cual sentimos que la fuerza ya no nos dan y nuestra mente nos viene a traicionar muchas veces, en las cuales nos dice a nuestro cuerpo ya no puedes. Pero yo creo en Dios y yo sé que hay un Dios poderoso, y el cual Él nos da las fuerzas cada día para seguir adelante. Y igual pues ella sufre problemas de diabetes, en la cual son testigos en los momentos que ella se encuentra, ¿verdad? Porque ella ya no puede caminar. De hecho, ella ocupa ya que se le ayude en todo. Y hasta para sus necesidades físicas, ella necesita que se le ayude. Ella ya ocupa hasta pañales en el momento. Igual está perdiendo el apetito, su problema está bastante serio. Igual los médicos han dicho de que hay que hacerle un estudio completo en todo su cuerpo para determinar cuál es ese problema, el cual su andar ella lo ha perdido, porque ella ya no se puede estabilizar por sí sola. Ella no tiene fuerza ni en sus manos. Ella tiene dormidas sus manos, tiene dormidos sus pies, en los cuales ella a veces no puede ni tomar nada con sus manos porque se le cae. Entonces, ella me llegó a pesar hasta 85 libras de peso. Y eso es lo que me preocupa, ¿verdad? Porque ella está entrando a una etapa como de nutrición y no sabemos ni qué es lo que se lo está provocando a ella. En este momento solamente el médico sabrá determinarlo. Nosotros, pues, como hijos quisiéramos verla a ella recuperada. Pero lastimosamente no tenemos ni el poder ni la autoridad que Dios tiene para decir hoy. Sabemos que el hoy y el mañana solo a Él le pertenece. Entonces, ahí está mi esposa. Ella, pues, cualquiera dirá, pues, una muchacha llena de vida. Lastimosamente a mi esposa le detectaron quistes cancerosos.
en su ovario y cualquiera se equivocará con ella, solo Dios sabe cuáles momentos difíciles hemos estado pasando. En mi persona, yo también soy diabético, padezco de diabetes e insuficiencia renal, padezco de ácido úrico, triglicéridos altos. Llevo un momento en el cual yo ya no puedo ni caminar, me quedo sin respiración por lo mismo. Yo no puedo hacer ningún trabajo físico, algo forzoso, porque yo me quedo hasta desmayado, pero es por el mismo problema, ¿verdad? Por el cual yo no puedo recibir trabajos. Voy a pedir trabajo a una empresa bananera, lo cual me dan trabajo unos días, luego me quitan el trabajo por la misma insuficiencia física. Pero yo voy sobreviviendo conforme a la voluntad de Dios, recibiendo el pan de cada día, ¿verdad? Yo les agradezco antemano y ante Dios esta bendición que han enviado a mi familia. Que Dios me les bendiga de todo corazón y que Dios me los prospere y los siga bendiciendo cada día. Les guarde su camino a ustedes y a toda su familia. Dios me les bendiga. Yo les agradezco, ¿verdad?, de todo corazón la ayuda que nos están dando a mi suegra y a mí, ¿verdad? Porque la verdad nunca pensé que se iba a llevar a cabo mi operación. Que Dios me los bendiga grandemente, porque ya me habían dicho a mí que tengo que operarme, pero no me había podido operar, ¿verdad?, por la situación de ella, ya estaba difícil la mía. Y ya con eso que mi esposo no encontraba trabajo, pues lo sacan a él así por su enfermedad. Entonces yo estoy agradecida con esta bella persona que llegó a la puerta de mi casa, ¿verdad? En el caso de nosotros dos, ¿verdad? Y pues estamos bien agradecidos por todo lo que nos está pasando el día de hoy, pues nunca pensamos que íbamos a estar aquí con mi suegra. Y que Dios me los bendiga, derrame bendiciones en su vida. Bueno, muchísimas gracias a las palabras de ellos tres, ¿verdad? Que Dios los bendiga. Gracias por todo lo que están haciendo por mí. Que Dios derrame bendiciones en la vida de ustedes. Yo tanto que quería que se llegara este momento de venir donde el doctor. Eso era lo que yo más deseaba en mi vida. Un chequeo médico porque me siento bastante mal. Primeramente Dios, hoy el doctor va a decir qué es. Y primeramente la medicina de Dios y la del médico. Le pido a Dios y por la vida de ustedes que todo me caiga bien. Que Dios los bendiga. Si en sus posibilidades estuviera, ¿verdad?, apoyar a doña Ana con una su silla de ruedas, yo se lo recomendaría mucho, ¿verdad?, porque ella lo necesita. Ella ya no se puede movilizar de un lado para otro, ¿verdad?, esperando en Dios de que cuando ella ya se alimente como debe de ser, su caminar empiece nuevamente, ¿verdad? Porque yo me imagino que por mucha debilidad, por mucha desnutrición, ella es de que no puede caminar, ¿verdad? Está débil. Entonces esperamos en Dios el resultado que dé el doctor. Entonces, de todas maneras, ¿verdad? Yo les suplico por una silla de ruedas, mis amores preciosos, que Dios me los bendiga. Y don Mario, creo que les quería decir algo más. Sí, siempre, ¿verdad?, derramando bendiciones sobre sus vidas y pidiéndole a Dios que siempre les provea conforme su voluntad, ¿verdad? Y siempre hablando del tema de mi madre, pues se dan cuenta, pues quizás personas que me conocen van a ver este video y se darán cuenta, pues, de que toda palabra que sale de mi boca no es mentira. Nosotros somos una familia muy pobre, a la vez una familia que cualquier persona quería humillar por nuestra pobreza, ¿verdad? Pero igualmente nosotros damos gracias a Dios porque en nuestro corazón hay riqueza, y la riqueza es que Cristo vive en nosotros, y
y ahí permanecerá por su gloria. Igualmente, pues, yo le cuento aquí a las personas que Dios ha puesto en nuestro camino de que hay momentos difíciles en los cuales mi madre viene y me dice, hijo, quiero una ensalada, quiero comer esto, pues, lastimosamente yo no tengo los recursos necesarios para darle lo que ella necesita. Ella necesita comer ensaladas, necesita estarse hidratando y son cosas que yo no puedo ponerle en su momento. Me mantengo muy poco económicamente, bajo de economía, pues lastimosamente yo no puedo conseguir un trabajo definitivo en una empresa por la causa de mi enfermedad. Pero ahí vamos sobreviviendo conforme Dios nos lo permite. Ella a veces la encuentro yo desganada de comer y no quiere comer cosas sólidas, sino que su cuerpo necesita ensaladas, frutas, como el médico dice, pero yo en el momento no se los puedo dar porque soy muy, muy bajo de recursos. Y pues yo le doy gracias a Dios, pues, que por este medio ustedes nos están brindando la ayuda. Y les agradezco de todo corazón, ¿verdad?, que todas estas ayudas siguen llegando y a la vez, pues, declarando, pues, que bendiciones grandes vienen para su vida. Y todo granito de arena que ustedes siembran, lo ponen en el corazón de las personas. Es una llave más la cual está abriendo puertas de bendiciones para la vida de ustedes y de su familia. Que Dios les bendiga de todo corazón. Bendiciones. Yo a veces, siempre pues agradeciéndoles, ¿verdad? Pero a veces yo le digo a mi hijo, mijo, yo tengo ganas de una mi ensalada de pepino. Tengo ganas de una mi ensalada de lechuga. Pero lamentablemente aquí vale 8 y 10 quetzales una lechuga, allá en Bolivia donde yo vivo. Y me dice, mami, tan caro que es todo, no tengo dinero para comprarte. Hijo, yo a veces necesito un poquito de caldito de res, o caldito de pollo, le digo, para ver si puedo comer. No tengo, mami, para un tu huevito sí tengo, me dice, ay, pero... Ustedes bien saben que los enfermos, comer huevo y huevo y huevo se aburre tanto. Verduritas cocidas o ensaladas de verduras, ensaladas así con limón. Eso me pide a veces mi estómago comer. Y le pido a Dios de que me devuelva el apetito porque no tengo apetito, viera. Ahorita sí siento algo de dolor en mi estómago, pero... A ver si será porque no probé nada todo el día de ayer y hoy nada tampoco. Eso puede ser porque me está dañando también la gastritis en mi estómago. No aguanto el dolor y me dan náuseas. Pues ahorita vamos a ver en la entrada donde el doctor, a ver qué el doctor dice. Siempre gracias y buen día. Pues yo le doy gracias, ¿verdad? Primeramente a Dios, ¿verdad? Porque permitió que estuviéramos aquí, ¿verdad? Con mi esposo y mi suegra, ¿verdad? Y pues la verdad, ¿verdad? No tenemos palabras nosotros para darle gracias a ustedes y a las bellas personas que nos trajeron aquí. Porque la verdad, sí, mi suegra sí lo necesita, ¿verdad? Lo que ella tiene, ¿verdad? Y a mi esposo y a él no puede darle a ella lo que ella necesita. Y pues Dios tocó la puerta de su corazón de ustedes, ¿verdad? Que estuviéramos aquí. Y como ella dice, hay veces que nosotros no le podemos dar lo que ella nos pide. Pero gracias, oyeron, de todo corazón les damos gracias por todo lo que están haciendo. Que Dios me los bendiga grandemente.